Hola, ¿qué tal? Soy Batmololo. Voy a hacer algo. ¿Qué voy a hacer? No, David. Mando Tiger, aquí Tiger ¿Qué? Aire 7. Nos acercamos a la posición designada. ¿Y El qué? callejón está vacío. ¿Qué? Los escáneres térmicos no indican actividad. Espera. A ver, ¿qué le ha pasado a esta gente ahora? Ya estaba esto, ya iba. Ya iba a hacer lo que me ¿Batman no tocaba hacer. podría burlar los disruptores? Pues Batman ha ¡Cuidado! burlado los ¡Batman está aquí! disruptores. Mira. ¡Pum! ¡Te voy a descuartizar! ¡Ay! ¡Ay! No he esquivado un machete en mi vida, en estos juegos. Es algo que no se me da. ¡Esto! ¡Para que vuelva a pegarme con un machete! ¡Cago en tu padre! ¿Te parece abonico andarle por ahí pegando a la gente con machete? ¿Eh? Que no se pega a la gente con machete, te lo metas en la cabeza. Hay que ver, esta gente, desde luego, es que no aprenden, no aprenden. Les he partido la cara ya por lo menos 5 veces. Y aquí, ¿qué más? ¿Tú me has pegado? Toma ya, corazón en la boca, toma, corazón en la ¡Te voy boca. a matar, murciélago! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Con un machete! Anda, y vete a dormir ya. Un teléfono que suena. Un teléfono que suena. Este será Stash. Habla. Oh, Batman, pareces impaciente. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Vas a necesitar eso para resolver mi jueguecito. Tal vez hayas oído que he estado llevando la salvación a los autómatas descerebrados. Bla, 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 bla. Tienen la suerte de contestar a mis llamadas. ¿Cómo que la salvación? Los has estado matando. Eso es una es que cuestión soy de malo. Perspectiva. Por ejemplo, desde donde estoy yo, puedo ver a 3 cerditos esperando a que yo les cure de la vida. Desde su perspectiva, me imagino que verán las cosas de Vendrán. Forma distinta. Como les hagas daño, Sas, acabaré contigo. Ah, voy, le parto acá. Sí. ¿Por qué me oigo a mí mismo Pero a través de un primero un teléfono? Jueguecito. Ahora mismo en alguna parte de Arkham City oh, está sonando un teléfono. Dios mío. Lo sé, es un sitio muy grande, pero tienes que encontrarlo. Si tardas demasiado, ya lo mataré a estos encontré. cerditos. Malo, y no eres intentes malo. ninguna jugada. Un amigo me ha ayudado a pasar esta señal por todos los repetidores de aquí a Blue Haven. Jamás me encontrarás. Ya te y ahora cuelga ese teléfono y echa a correr. Ring, ring. El último ring se le ha pegado el acento en inglés del original. La pronunciación de ring. Ha hecho ring. Es una cosa que pasa a veces. Si estás muy liado, estás muy cansado ya, lleva mucho tiempo ahí grabando y tal, se te empieza a pegar ruido, musiquillas y la cagas. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo me estoy yendo ya. ¡Hala, venga! Esta gente hay que joderse, ¿eh? Sí, a coger el teléfono. Si existen los móviles ahora, hombre, me hubiera llamado el móvil. ¿Cómo es? ¿Cómo es la gente esta de aquí? La de gente que hay ahí. Todo de mal humor. ¿Cuánto me queda? 1 minuto 15. No va bien esto, ¿eh? Un minuto 5. Ánimo, Batmololo, que llegas. ¿Dónde está el teléfono? Lo oigo ya. ¿Dónde tenía yo el modo detective? Aquí. ¿Sí, quién es? Hola, ¿quién es? Te he contado cómo fue mi primer asesinato, Batman. No me importa. No, como sin duda ya sabrás. Mis padres habían muerto y yo era rico. Tan rico. Me digo, que igual podía que tener yo. Todo lo que quisiera. Qué gracioso. Pero claro, lo único que quería era recuperarlo. Ahora sé que eso era imposible, claro, porque su muerte obedecía a un objetivo superior. Todo lo que hablas, pero en aquel ¿eh? Entonces,
Todavía no había experimentado el placer del acero frío cortando la carne caliente. ¿Eres consciente de que a nadie le importa lo que está diciendo? De que podía salvar a esas personas de la implacable desgracia de su existencia. Tenías que haber seguido así. ¿En serio? Es que soy un experto haciendo hablar a la gente para poderles, Batman, perseguir. Adiós. ¿Otro teléfono, Batman? Bueno, puedo seguir a lo mío ya, ¿no? Tiene buena pinta. No. He subido de nivel. Ah, soy más Super Bat. Ataque onda, mejora. Venga. Ah, tengo un super ataque onda. Parece que la gente del Joker está buscando a Mr. Freeze. Serio, no sabía ni que estaba aquí. Pues está allí en la veo una linterna que hay por ahí, como de murciélago gigante. Le pasó algo malo. Qué pena me da. Yo era contable y ahora me estoy pudriendo en una prisión de máxima seguridad. ¿Y cuál es el plan? Yo voto por bajar ahí y matar a esos hijos de perra, darles una lección. ¿Por qué no te bajas, Batman? Acercarse a los juzgados. No tan rápido, tío. No sabemos cuántas más habrá. Otra vez me engancha. Soy un gallina, ¿y tú? Oh, pero me gusta respirar. Algo un poco de carrerilla. Wey. Del soy yo. Dios mío, las aspas del helicóptero. Demasiado gallina para enfrentarse a mí. Di que sí, hombre. Eres tú en concreto lo que me da miedo. De todo Gotham. No, para allá no, para allá no. La de vueltas que doy, chaval. Mi madre me envió un link. ¿Cómo es que no te enteraste? No lo sé. Bueno, a ver si me entero. ¿Insinúas que el Joker tiene un compuesto mágico que puede convertir a los hombres en monstruos? ¿Qué pasa? Ya estoy mejor. Es que me había atascado un poco. Es hora de decidir. ¿Sois lo bastante duros para apuntaros con el pingüino? ¿O sois unos gallinas? ¿Qué me decís? No, pingüino no. O sea, gallinas no, pingüino, pingüino. Y yo... Se equivoca de pájaro. Solo tenéis que superar las pruebas. No os hagáis muy amigos entre vosotros. El pingüino os hará luchar por el derecho a estar con él. Bueno, pues ya he vuelto, ¿eh? No sobreviviréis. ¡Uy! ¡Epa! Ya estoy aquí. Vamos a entrar. ¿Me puedo? Por la puerta principal, con dos cojones. Claro que sí. Porque yo lo valgo. Bueno. A ver. Ya he hecho lo de los reventadores de señal. Ya he hecho lo de Zast. Me encontré un tuno por los tejados y tal. Y ahora ya vuelvo a por donde iba hace 400 capítulos. Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Cyrus Pigmy. Todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerles a salvo y proteger la inigualable colección que tenemos expuesta. Aconsejamos a todos los visitantes que pasen por nuestra última atracción, Peligros de las Profundidades, en la Cámara de Observación Acuática. Me apunto. O con una tarjeta de socio podrán disfrutar de un descuento en el famoso Salón Iceberg. ¿Qué te pasa? Ya se la pasa la tontería, hombre, menos mal. Bueno, vamos a ver. Esto ya lo usé yo. Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Cyrus Pigmy. Dinosaurio. Todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerles a salvo y proteger la inigualable colección que tenemos expuesta. Son fans de Aconsejamos Peppa. A todos los visitantes que pasen por nuestra última atracción. Peligros de las Profundidades, en la Cámara de Observación Acuática. Trabajado por las tierras que ahora son Gotham City hace 65 millones de años. Y me ha dado un susto. No te lo pedí. El pingüino sabe. Lo que he encontrado. Ahí tirado. Había un coso. Verde, fosforito. Por Dios. Vale, a ver. Hola. ¿Qué hace aquí el murciélago? Te rompo. A ver, todo el mundo con machetes. ¿Pero esto qué es? ¿Quién quiere ahora? Tú. Sois patéticos, ¿eh? Me habéis durado nada. ¿Qué te cuentas? Que te cuentes algo ya. Cuéntame algo. Hola. ¡Uy! Estáis a salvo, por ahora. Gracias. Por ahora.
Será mejor que no le des las gracias hasta que hayas contestado a mi pregunta. ¿Quién eres? Lo siento, tío, soy Polly. Nos ha enviado Gordon, soy de la comisaría 13, parte de la unidad de asalto. Estoy ahí desde el principio. ¿Y qué hacéis aquí? Si os envía Gordon, ¿os sabéis la clave? Sí, sí. Me dijo... ¡Adiós! Pablito clavó un clavito. La clave, ahora. Es Sara. Me dijo que te dijera que la clave es Sara. Estás a salvo, agente. Soy Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon siempre dijo que pensaba enviar aquí a tu equipo. Quería saber qué está pasando aquí y supongo que lo hemos averiguado. Éramos 10 hombres. Que está todo lleno de locos. Con suerte seguiremos siendo 10. Le dije a Gordon que era demasiado peligroso enviaros. Quédate aquí. Si el resto de tu equipo está vivo, los encontraré. Pero si están disfrazados, igual les parto la cara sin querer. Yo te lo aviso. Es una cosa que a veces me pasa. Pi, ahora tengo la ficha de este capullo. Hola, ah no. ¿Ahora qué? Ahí por ahí gente, vale. Esta puerta está abierta, pero aquí es que mira. ¿Ué? La tentación de entrar por aquí era grande. ¡Oh, Dios mío! Coso láser. Mi. ¿Por qué? Porque he activado este coso láser. ¿Ves? Bueno, ya lo haremos. Cuando tenga un super descriptador, un trimográfico kilométrico supremo. Porque por arriba no hay caminico. Me voy de aquí. No. Eso tengo que hacer arrastrándome, a ver. Abre, te sésamo. Y te sésamo abrió. Nuevos reclutas por aquí. Pero está cerrado. Puedo usar el batarang a control remoto para activar interruptores fuera de mi alcance. Antes voy a hacer otra cosa, tu permiso. Mira, voy a hacer esto. ¡Abre! Así no se abre. Así se abre. ¡Uy, uy, 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 uy! Mira, un gallimimus. Bueno, esto va a ser un velociraptor. Es que los velociraptores tenían el tamaño de gallinicas. Sí, esto van a ser... Pero tiene el cuello muy largo. Esto. En fin. Bueno, vamos a ver. Carga eléctrica remota. ¡Batarán! Ok, entendido. ¿Dónde está el botón? Ahí. ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! ¡Uy, otro batarán! No gano para batarans. Me gasto una billón. Soy tan malo tirándolo que me gasto una multimillonada en batarans. Es mi ruina. Mi ruina. Mi ruina. Toda la vida me voy a tirar así. Pobre de mí. Pobre de mí. Pobre de... Ay, frenaico, frenaico. Casi. Le he dado, chaval, le he dado. Una foto de unos señores aquí con los dinosaurios. Pues tan viejos no parecían, ¿eh? Trum, tracatán, pum, pam, pam, pum. Me voy a partir la cara con un montón de peña. ¡Ayúdame! No puedo, estás muerto. Lo pone en tu camiseta. Yo que tú no haría eso. Enséñale lo que tenemos. ¿Qué tiene? ¿Qué, Batman? Un tío sin brazo. ¿Por la poli? ¿Por el hombre de hielo? ¿O por mí? Tengo para elegir. Tiene a Harley Quinn, mándamela, está muy rica. Había venido solo por Freeze y los rehenes. Pero ahora también pienso acabar contigo. ¿Por qué? Porque no te limpias los dientes. Mírate. Y más que te va a dar. De verdad. Verás, soy lo que podría llamarse un coleccionista. Y alguien que está a punto de morirse de un ataque al corazón, tío. Si alguien quiere eso, algo, me gusta. Si no, se te infecta lo del ojo. Lo tengo. Y si no lo tengo, lo consigo. Lo del ojo tiene muy mala pinta, qué? ¿Eh? Ahí atrás tengo una vitrina que lleva tu nombre. Esperando a que yo la llene.
Y... ¿sabes qué? Decide a quién tengo que partirle aquí la cara. Aquí estás, justo donde yo quería tenerte. Y deja de contarme tu vida. Bueno, ¿qué me dices? ¿Vas a ser un chico bueno y rendirte por las buenas? Ya no eres el que da las órdenes por aquí, Cabepot. Ahora es el Joker el que las da. Mira a tu alrededor. Esta horrible banda de psicópatas me están suplicando unirse a mí. Pero por desgracia para ellos, hoy... Que no hablen más. ¡Salid de ahí, chicos! ¡No! ¡Empieza la prueba de iniciación! Qué de gente para partirme la cara, con... ¡Su cara! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, combo de eliminación. ¡Pum! Se ha roto. ¡Hala! Ya estamos otra vez con los fotogramas dando botes. Por culpa del Fraps, es... Ya ha vuelto. A ver, déjalo de historias. 1, 2, 3, 5. 1, 2. Venga. 3. No, 1, 2, 3. ¡Ay! Me has pegado, idiota. Pues te voy a pegar un puñetazo así en la boca, luego a tu colega. A este le voy a pegar así un rodillazo en la nariz. A este le pego en la cabeza, primero con su martillo, luego tal. Luego a este un codazo, a este una patada en la boca, a este otra patada, a este otra patada. A ti otra, un puñetazo, puñetazo, puñetazo. Codazo en la boca. Y ahora a ti, si toco trompa, tipón. Buenas noches. Eso no deberías haber hecho eso, Batman. Que de todo, porque he hecho un huevo de cosas, ¿eh? ¡Pum! Estás obligando a sacar la artillería pesada. Qué suerte tienes, que justo me he parado debajo de eso, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Es que los anabolizantes son muy malos. ¡Oh, no parece muy contento de verte, Batman! ¡Buena suerte! Los anabolizantes son muy malos. Vale, me queda claro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que llene, que llene, que llene! Vale, me queda claro, me queda claro. ¡Epa! ¡Ven, ven, ven! ¡Uy, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, me has dado de lleno, cabrito! ¡Una, dos, tres! ¡Paliza, super paliza! ¡Esto es una bat paliza! ¡Bat paliza! ¡Yeah! Uy, va a estar dado en la cabeza, qué tontería, qué tontería. Uy, va, te ha vuelto a dar en la cabeza. Qué torpe eres, Vas a morir, murciélago. Eso me lo cuentas luego, Cuando se haya pasado por encima todos el payaso aquel, me cuentas lo de que voy a morir. Ven, ven, ven. Anda, estás roto. Anda, tú también estás roto. Uy, ¿cómo te ha pasado eso? ¡Ah, que viene, que viene! ¡Que viene! Se ha quitado. Ha dejado de venir. Creo que me va a tirar un señor, sí. Mira que eres. No. Se arrepiente de todo, Dice, voy a tirar un señor. No, no, que me pega. Ahí. 1, 2, 3. Te pego. Uy. Casi, te creías que me iba a pegar, listo. Toma ya, con un martillo en la cabeza. Ven ahí, aquí, que vamos a darle tu putaje un poco, que gratis. Anda, te has dado en el melón. Qué torpe eres. Eres torpe, Ahí va. Toma, para ti, pégate con ese. Es mucho más simpático que yo. 1, 2, 3. Buenas noches. Quedaba uno, ¿no? No. Se ha muerto del susto. Bueno, muchas gracias por los vídeos, monetes. Suscribiros al canal, está gustando la serie, darle me gusta. Sobre todo comentar, por favor, lo agradezco. Encontrado mucho. Al pingüino. Y asomaros a patreon.com/mololo. Todavía no.
La situación es peor de lo que creía. Si os mola lo que veis, reservas de la fórmula. Cállate, estoy despidiéndome. ¿Cómo ha sacado el titán de la isla de Arkham? Las biolecturas de tu traje están disparadas. Es que me han envenenado. Gracias por presentarte, Oráculo. Alfred, pon a Bárbara al día. Por supuesto. Pero... estaremos en contacto. Venga, que eso, que las media patreon.com/moros. Si os mola lo que dice allí, os apuntáis. Si no mola, no os apuntáis. Venga, muchas gracias por ver los videos, monetes. Hasta luego.